El pasado domingo 30 de enero se realizó las elecciones en Cimitarra, Santander, después de que fueran dispuestas por la Registraduría Nacional del Estado Civil a raíz del reciente fallecimiento del anterior alcalde Wilfran Sabogal Yarse a causa del COVID-19. Pudimos hacer recorridos por todo el municipio de Cimitarra, brindando transparencia, brindando garantías a todo el pueblo de Cimitarra en estas elecciones atípicas. Para esta fiesta democrática, conforme lo establece la ley, tuvimos diferentes comités de seguimiento electoral en donde nos articulamos con registraduría, entes de control y fuerza pública y la comunidad para de esta manera llevar a cabo estas elecciones en paz. Responsabilizándonos de 16 puntos de votación en el área rural del municipio para garantizar la seguridad de los comicios electorales. Bueno, gracias a Dios, tanto la población como los entes municipales tuvieron una participación en calma en estos comicios electorales. No tuvimos ningún reporte de alguna alteración del orden público en ninguno de los 16 puestos de votación en el área rural. La ciudadanía asistió a las urnas sin ningún tipo de inconveniente. La jornada se llevó a cabo con todos los protocolos de bioseguridad que se pudo lograr, ya que la Gobernación Departamental de Santander apoyó todo lo relacionado a la bioseguridad. Bueno, nosotros hemos trazado una línea de desarrollo económico, estamos pensando en el emprendimiento, en el desarrollo y en el empleo. Como son dos años, hemos diseñado una campaña para poder gobernar en dos años con objetividad. ¿A qué le estamos apuntando? Estamos apuntando a mejorar el sistema de salud que hoy está totalmente destruido en Cimitarra. Nuestra mayor afluencia de ingreso es la ganadería. Cimitarra es un municipio el más grande de Santander, el tercer municipio más grande de Colombia y tiene 390 mil cabezas de ganado. Por eso hemos diseñado un arreglo de vías terciarias y ahí vamos a enfocar parte de los recursos propios y vamos a hacer, va a ser determinante la solución de las vías terciarias. Durante este proceso, el municipio contó con una presencia del Ejército Nacional, Policía Nacional, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, quienes estuvieron haciendo recorridos por diferentes puestos de votación, garantizando que la participación de los votantes fuera transparente.